Teleantillas presenta Vigilia Electoral. Vigilia Electoral, el especial de cierre de la campaña para los comicios presidenciales. Las elecciones presidenciales de pasado mañana jueves serán las número 41 en los 152 años de la República Dominicana. De ellas, solo 6 son consideradas libres y democráticas, y apenas 3 de los presidentes libremente electos han logrado completar su periodo constitucional. Los comicios de este jueves serán los décimos desde la caída de la tiranía de Trujillo. Solo 3 de los 9 torneos electorales anteriores de los últimos 34 años pueden ser estimados como libres. Las últimas 3 elecciones han sido traumáticas. Han fallado los árbitros electorales y el liderazgo político, aunque el pueblo siempre ha acudido a las urnas con civilidad y fe democrática. Los comicios de este jueves deberían marcar un salto democrático, como augurio de una mejor organización de la sociedad dominicana y una modernización de cara al próximo siglo, que también será un nuevo milenio. La campaña electoral que concluye ha sido más promisoria que las anteriores, pese a algunos brotes de violencia y de golpes bajos. La Junta Central Electoral llega a los comicios con considerables muestras de credibilidad. Los candidatos han expresado como nunca antes sus proyectos programáticos. Falta ahora la prueba de fuego para todos, para los jueces electorales, para los líderes y candidatos, para la sociedad civil, para todo nuestro pueblo. Iniciemos esta vigilia electoral con fe en la viabilidad de la nación y de la democracia, con esperanzas de que predominen las expectativas de avances, de modernización y de convivencia democrática entre todos los dominicanos. Cantemos la libre como canta la paloma. Dame un
servicio. Que si muero, me mates de amor.